Poreko mai ai te aamu, mai roto i te manaʻu o te hakaara. Aamu, ui era tātou i te āringa ora o te tangata. Ia ngā ai haipu ai mo te ngā poki, mo te hina rere, mo te vi e mo te tangata. Mo rā ua, mo tātou tātoa. Te aamu nei e hanga nei au mohaka i te atu, kia kōrua, he aamu era o tātou. Ina hea ngiangi ro atu e te tātou tau rea rea, pene i e. Ka pae ahuru matahiti atua, arapa nui, ka hane re atu tangata e noho era i rungi te henua nei. Ina he kona moho, he kona reka te kona i te rau hare. Kwai i ite, tātou paparu au, o te tātou matua. Ina he rā vea moha ere a te ara. Yo me recibí de profesor normalista en 1963. El mismo año, a fines, me crearon una plaza para mí aquí en la escuela. Viajé en enero como profesor a ocupar mi cargo. Y me encuentro con que un mundo chileno que no era chileno. Ni siquiera tenían carnet de identidad la gente que vivían aquí. No había ningún almacén, no había nada. Había una pulpería que establecía la armada y traía un poco de harina, azúcar, arroz, aceite y párale. Y unos metros de género que se vendían metros por familia y un zapato por familia. Los que tienen 8 familias, digamos, 8 miembros de la familia, ya llamémosle que se distribuyó con todo el azúcar que viene. Puede caber de 2 kilos en cada miembro, entonces si son 8, son 16 kilos de azúcar. ¿Y eso te duraba para cuánto? El año. Hangaroa estaba limitado para salir. No te dejaban salir de un punto, por ejemplo, el Moai de las dos manos que hay arriba. Sí. Hasta ahí había una puerta de control. Y tú te ibas hasta los 7 Moai, hacia un poco más al norte, otra puerta de control. Y a donde está Lucho Devia había otra puerta de control. Entonces no podías pasar esas puertas, estábamos limitados a Hangaroa. Todo son cosas que te va doliendo, porque de estar en un mundo real nuestro chileno y llego a un mundo real nuestro chileno con otra cosa, con otra realidad. Oira, he mamá e te mee y haka ara ki te tangata, ki te ngā vie, o ma uarunga i te reo ki te fiko. Te pū o ko hakatere o rā hora ko Eduardo Frei Montalvo. Mono noi, mo haka i te kia ia pene i e airo a te derecho, o te henua ko rapa nui o te mee taatoa pahe tangata o tire. Bueno, primero de marzo fue una fecha emocionante, interesante, que se marcó el éxito de la lucha que yo tenía por la isla, que eso significó la creación de la ley y la instalación de todos los servicios públicos en la isla y la integración de Rapa Nui a la vida nacional. Te ley nei, ya amata heanga. Mo mataki te hare tāwana, e mo tuhi te tāwana, ka pū o koera i te anga. Ko Miguel te aoriroroko, te tāwana o te hua ai o rā hora. I te matahiti, ho e tautini, i waha nere, ono ahuru mahitu, i haa putu ai te tangata, he nape ia Alfonso Rapu, pahe tāwana o te henua. Entonces el desarrollo de la actividad municipal se hizo aquí. Antes de partir el municipio, llegó un inspector de la Contraloría General de la República a preparar una persona para llevar la parte administrativa. Y esa persona es don Felipe Pacarati. Él estuvo aquí, o sea, fue el primer funcionario, fue él. Yo hacía tanto la, ¿cómo se llama?, director de tránsito, tesorería, secretaría y secretario municipal como ministro de fe. Heha amata, hea i te kuikui i te hare tāwanara era, e ine era, he kamiare haka ou te kona, he kini haka ou te hare, mo te rāua anga.
Y cuando llegó la expedición canadiense, el hospital no tenía cabina. Entonces ellos tenían como 24 cabinas tipo contenedores. Esa expedición llegó en 1965. Y cuando ellos se fueron, trajeron, los donaron todo al hospital. Y ahí se instaló en ambos lados de la entrada esas cabinas. Y una de ellas me facilitaron para usarlo como municipio, que era más o menos 6x2, 6x3. ¿Eso era el municipio? Eso era el municipio. ¿Esa fue, digamos, su segunda casa? Esa es la segunda casa. No teníamos máquina de escribir. ¿Ya? Había que pedir y prestar la máquina de escribir a unos servicios. Y yo pedía a la escuela. Entonces para mí era más fácil porque la directora era una monjita que me ayudaba mucho. Entonces ella me facilitaba. Entonces yo mismo tomaba los papeles, no traía la máquina, sino iba a la escuela, hacía el papel de secretario. Te amo, ina kayoti ainei. Kamiare hako ua, katoru hare tabana. Hare, ihaka anga. Y después ya me conseguí donde está el actual municipio, pero una casa totalmente destartalado, de pura madera, el techo arriba está oxidado, cuando llovía había que poner el cartón. Y ahí abajo era un desastre, tuve que buscar tablas y lata por encima, porque también la lata está pero deteriorada. Y en esos años, para comunicarse al continente, había un avión al mes, a veces cada dos meses, y barco uno al año. Era difícil conseguirse los materiales para mejora, había que coordinar con la empresa de comercio agrícola, que era la ECA. Era que traía cemento, madera y todo eso para la construcción. Y los elementos de trabajo para la gente del municipio no tenían. Que había que conseguirse pala. Y siempre fue un poco duro, difícil. Ina jemau ora ahora. Y kaiyai he o pánico puru mai a. Koraba a mai a. Mohaka titi kaoteara, mokimi mai, tehenua moanga o te opitara. Bueno, hicimos el proyecto de ubicar, digamos, el terreno para el hospital y las calles. Esa calle que va por Tucoyo no existía, esa otra calle que va por Copacabana, que llega por la mitad hasta el aeropuerto, no existía tampoco. Y esa calle que va de ahí, Tucoyo, que sale por allá abajo, tampoco existía. Toda esta se hizo con los dueños y harto comprensible. Y la construcción del hospital, yo insistía por el problema de la lepra, las enfermedades y todo, que yo veíamos que era un flagelo y sufría la gente. Entonces insistía hasta que yo empecé a buscar en qué lugar instalar. Y encontré que este terreno era ideal, central, muy, muy parejo y todo, aunque su valor en ese tiempo era agrícola. Y el padre Sebastián, el que era el párroco, y esto pertenecía a la parroquia. Entonces decidí ir a conversar con él para conseguir el terreno y ver, adelantarme a la construcción. Y le planteé la idea. Oye, llegó a saltar como que alguien le pusiera un cohete en ciertas partes. Saltó y bajó y me dijo, usted es un demonio, usted es un satanás, usted no debe venirse aquí, lleve su hospital al lado del cementerio. Así me dijo. Ya terminamos y con el tiempo ya aparece el obispo con su gente y nos reunimos nuevamente y tocamos el tema. Venían especialmente a eso. Y dentro de las conversaciones, como que no estaban de acuerdo que yo ocupara este terreno para hospital o que ellos se dieran, me propusieron como negocio, me dijo, hagamos negocio, alcalde, me dice, usted nos da la plaza que está al lado de la iglesia, donde están los asientos ese,
y nosotros le damos este terreno ahí, como que me pincharon en ciertas partes, y dije, ¿qué pensando? Y dije, ¿sabe, padre, usted, sabe, obispo, usted viene? Yo creía que ustedes venían a la isla a predicar la fe, pero ahora lo tengo claro, ustedes vienen a hacer negocio. ¡Plop! Se acabó. Se paró, me quedó mirando, terminamos la reunión y se fue. Y tiempo después aparece una autorización, no a mí, sino que a través de la gobernación, para que se instale el hospital. Y te matas iti, joe janere, iba ahuru, hitu ahuru mahoe, geoti teanga, o te tabana con Alfonso Rap. Enape te tabana api, corafa era tuki. E irá matajiti a, yo otako ai, getabana, co Sebastián Pacarate. Getano terúa matajiti, y te joe ahuru maono, o jora iti, o te matajiti, joe janere, iba ahuru, hitu ahuru mapiti, jaca makenuai, te jare tinga iaji. Y te matajiti, joe janere, iba ahuru, hitu ahuru mamaja, Nape haka owai iti tabana api, ko Juan Edmus Rapajango. A ver, era un alcalde de terreno. No le gustaba estar en la oficina, o sea, sí, recibía gente. Para él era salir, ver qué calle hay que arreglar. Se consiguió que el Estado le entregara, imagínate, Juan Edmus, el viejo, que le pasaran bulldozers, motonieras, ahora era, pero un niño chico. Entonces abrimos calle, abrimos aquí Tucajacajevari hasta Tucohijo. Todo abra y púa, y había que abrir, cercar, y que la gente donara los terrenos. A veces el día lunes, los otros colegas no llegaban todos a trabajar, y me tocó un par de veces que está el alcalde Juan Edmus y otro más, y él subía al camión, que era un camión típico rojo, el de Chevrolet, que yo creo que de ese tiempo se acuerda, uno torba, así que él se subía adelante y yo y otra persona vamos a sacar la basura, y partíamos a sacar toda la basura para la fe. Y te mata hitinei, y ha amatai teanga, mojaka titica y oromo. Irá mata hiti, y deba taco amayay, pino shet, kirapanui. Mira, el día uno, me acuerdo que la feria no estaba, ahí habían dos o tres eucaliptos añosos, bien altos. Esta plaza casi no existía. Me acuerdo que había un cuadrado de cemento allá nomás para los actos, pero casi nada de lo que hay aquí había, porque las palmeras, casi todo lo que hay es nuevo, pero estaba la plaza, pero no estaba así como ahora. Y lo otro que la municipalidad es esa casa que está ahí, frente a la feria, hay dos casas, una que está el Uripaté, la del lado. Esa es la municipalidad. Y en ese tiempo, a ver, era una, dos, tres, cuatro oficinas, más la entrada, que era el hall de entrada, y éramos 8 funcionarios en ese tiempo. Y topai te matajiti, jo eta utini, iba janere, hitu ahuru mabau, ya aki maiai ete prensa nacional, y te mate inga o te tangata ko William Maloy, e ja aki tako amai, ete prensa, koraba amai ate moni, e iba janere ta utini tara, moteanga o te genua. Mi contrato fue de obrero, grado 30, el último de la administración pública. Ese era mi contrato y mi trabajo era bodega municipal, llevar a cargo las bodegas. Entonces nos pagaron el sobre en efectivo. Entonces llegamos ahí con Lino, nos pagaron, ya, firmado. Decía 300, saco el sobre y cuento. Y ahí en vez de 3.000, ahí digamos 2.000. Y me faltaba 1.000, un tercio de sueldo, o un poco más de 2.000. Entonces le decimos ahí, y Lino ganaba lo mismo que yo. Dice, pero nos falta lo mismo a los dos. Y yo le digo a Guido G, el tesorero municipal, tío Guido, nos falta dinero del pago. Ah, el alcalde lo tiene, eso lo va a pasar. Y dije, ¿y dónde está el don Juan?
me dice, está la lentela en la bodega, vayan para allá. Aquí había una caseta de, como de guardia donde están los plátanos, y el muro era más alto. Entonces veníamos caminando aquí y vemos que está lleno de gente. Y ahí nos fuimos, estaba parado ahí donde dice fiscalía, por ahí estaba el alcalde, y nos fuimos a cobrar la plata. Llegamos ahí y hay una parrilla gigante con carne y un montón de cosas, y un montón de gente, funcionarios y otra gente más, tomando cerveza, vino y todos por ahí, ¿verdad? Y vamos donde Juan, don Juan, con el Lino ahí, el sindicato, dice el Guido que vengamos a arreglarnos a usted lo que nos falta el sueldo. Sí, pues lo dijo, ahí está el sueldo, ¿dónde? Ahí está, ¿no van a pagar el piso? Sí, ahí está pagado su piso y ya listo, vense a comer y, ya, y se acabó. Y te ha matado en otro matajiti, ho está utini, iba a nere, y tu ahuru maiva, jereva tenuna ataure area, y te a atiruku y iquique. Y te ava era, o tarajao, ora matajiti a, y ha aquitaco amayay, este prensa nacional, eja tabana o Valparaíso, cojacare a iteragua Peira a de Tabanaera con Juan Edmus Rapajango. A Samuel Cardinali y Mono Toona Toro. Eojo mai y te matajiti, jo eja nere, iba ahuru, va u ahuru mapiti, na peai, te uka ora panui moa ati, pajemis chile. E ite matahiti, ho eta utini, iba hanere, ba u ahuru mapae, inape ai kite maori hapi, kolusia tukimake, pajetabana o tehenua. Yo estaba en la escuela trabajando, me llama Sergio Rapu, entonces, y voy, y me dice, yo me quedé plop. El Sergio, le digo, yo no sé nada de municipalidad, no tengo idea de municipalidad. Me dijo, pero aprende vos. Ay, le dije yo, deme tiempo. Así que me vine a juntarme con los tíos, con las tías, y le pregunté, pues, la tía Creña, caturco, ¿eh? La gente se portó, uff, se llenó el salón. Mi amiga Florencia, ¿sabes? Me llevó esas cajas plataneras. ¡Ay! Al escenario, una amiga que ya falleció, me llevó una caja platanera llena de fruta, naranja, sandía, ¿qué? Lo que había en la plátano. Me pusieron muchas coronas, fue muy linda mi acto. Es acareita ananga, pajema orihapi, enape, estaba nabi irae, ora panui. Coraji a. Amu at matahiti. Ho eta utini, iwa haneri, va u ahuru mapae. He a amu mai pene ie, te henua, e ai no a te anga moanga, e mohaka titika. Mi gran problema de la época era las cañerías, la instalación de del agua. En la época se hacían las casas, pero no tenía ni cocina ni baño. Entonces, yo hago una pieza y con baño, pues no importa la cosa. Pero en la época, nada. Entonces hicimos muchas casetas. Hicimos los muelles que hay en el otro lado. La de Baijú, la de La Perús. Los muelles que están ahí de alternativa para el invierno. Nosotros teníamos, yo en toda mi época, era como 100 proyectos, más o menos. Muchos proyectos teníamos, muchos. Pero de ahí que se realizaba todos, era muy difícil, porque no estaban los medios, mi época era muy pobre. Y angarina, eko mana uete tangata pene ye, ira ahora o, te ahi ahi e tahi y anakena, eme ejo pea o te ora. Peira, y mana uai, mohaka anga te kona era o pea. La gente no había mucha gente con autos, con vehículos. Entonces yo pensé en los niños para ir a la playa y todo eso. Entonces de ahí salió la idea de PEA, para que los niños tuvieran un lugar donde bañarse sin tener que ir a Naquena.
había hartas rocas aquí, pues no había, era pura, había una pocita, pero muy chiquitita. Tuvimos con maquinaria meter al agua para sacar las piedras, para despejar, porque era maquinaria grande. No, no fue fácil. Fue un trabajo muy, muy pesado, económicamente también, y con pocas maquinarias en la época, pero fue un trabajo muy lindo. Y a tire, e airo atenu'u, e haka'anga mai nei te raua pu oko, muanga o te kona, hakarawa pahi mo te henua. Hewa ai te hare hapiki te rima o te hare tāwana mo haka'anga. Koti mai ate museo i te anga, e ko ha'a mata mai a te anga. Ko haka makenu mai a te rāwea, mora wa'a mai te hare mo te tangata o te henua. Por ejemplo, cuando vino para el año 88, vino. Entonces tuvimos un acto en el gimnasio, ese que le conté yo que andaba lo tal, llegó, yo le dije, venga, vamos a conocer la... Ah, me dijo, quiero conocer su municipalidad. Y salimos a recorrer la muni. Y no había mesa, no había silla, no había nada, porque se había ido todo al gimnasio, porque no había... Me dice, le digo, ve, yo quiero que me... Le digo, todas las cosas de acá se fue al gimnasio porque no tengo. Y además le dije, yo tuve que pedir a la señora al lado para que me dé, porque no había comercio, dijera, un juego de taza, no es tanto para comprar. Pero no era que no se comprara, sino que no había. En la época no había. Entonces yo pedía esas cosas prestadas. Pinocho comía solamente galletas oblea y agua mineral con Fanta, las dos veces que eso tomaba. Y me preguntaba, oye, ¿cómo va a estar el tiempo? Y me hacía puras preguntas de la isla a mí, que yo le llevaba la bebida. Así que nunca me preguntó nada que tenga que ver con trabajo. Me preguntaba por los plátanos, por la luna. Yo gané harto cuando él vino, po. Porque después llamó a un señor que era, que yo lo conocía de antes también, que anotara todo lo que yo pedía. Así que después que se fue, yo le dije, oye, ven, agrégale. Koti mai ate matahiti o te va'u ahuru, he oti te anga o te tāwana, ko Lucia Tukimake. He oti, he nape haka ou, ko Juan Edmus Rapahango, te tāwana o te henua i te matahiti, ho e tautini i wahanere va'u ahuru maiwa. I te noho inga, he ai te wānanga he rawe a e tahi, moho o te ngā poiki o rā hora, moha pī a tire, i roto i te Instituto Nacional. He akuerdo e tahi, i ta apura ai e te tāwana o tire ko Jaime Rabinet, ararua ko te tāwana Juan Edmus. Yo o era ki te matahiti ho e tautini, iwa hanere, iwa ahuru mapiti, he oti te anga o te tāwana ko Juan Edmus. He hakare te tōroa ki te tāwana api hokorua, e wahi wahi te anga. Y esa primera elección se trataba de elegir a los 6 concejales y dentro de los 6 se elegía al presidente del consejo. Y el presidente del consejo pasaba a ser también el alcalde. Y en esa elección hubo un empate. Salió mayoría la Concertación. Y yo estaba, yo era representante del partido Unión Centro-Centro. La lógica decía de que la Concertación iba a elegir un alcalde por los 4 años que le iba a tocar. La Concertación rompe sus acuerdos entre ellos. Y así fue que uno de los 4 de la Concertación decide votar a favor de mi candidatura. Mi otro contendor, que es don Alberto, estaba muy enojado, estaba enfurecidísimo, porque había que tomar la decisión ahí. Y como lo vi enojado, y siempre conciliando, le dije, ¿sabe por qué no? Porque usted que sacó la mayoría, pues sacó muchos votos,
¿por qué no sea usted alcalde los dos primeros años y yo los otros últimos? Y ahí me dijo, me contestó en Rapa Nui diciéndome, bueno, es obvio, pues me dijo. Me tocó recibir una isla que no tenía nada. Una municipalidad que no tenía nada. Entonces, me eligen, llego ahí y me entrega, ahí está la municipalidad. Entonces, ahí viajé, hablé con el señor Correa, hablé con el presidente, don Patricio Elmi. Yo le pedí plata para poder desarrollar. No me contestó. Le dijo, entrega plata a Alberto, nada más. Y mientras corría me dijo, vamos a la subsecretaría. ¿Cuánto quieren? 200 millones de personas. Oye, Alberto, ¿a dónde voy a sacar? Pregunta al presidente, no me pregunta a mí, por ahí. Y eso es lo que yo necesito. Entonces, me dijo, le doy 100. Bueno, me quedé viendo lo otro. Y me entregó 50 millones de pesos. Entonces construí la feria, pavimenté la calle de abajo y terminaba de construir el muelle para los pescadores. Hermana, ¿cómo está todo y te matas y tierra o te ibas a nere y rapa nui? Ahora era pericura canapera, y va en a o te ao. Y maraca hay, y te jora petúa, y te jora pemúa. E ite no joinga o te tato tangata. Ahí trajeron muchas cosas. Y esta isla se fue para arriba con esa película. Y la gente no quería porque la cultura, ¿qué cultura vayan a trabajar y ganar plata por la chupada? Filmamos la película con los americanos. Y trabajaron toda la isla. ¿Y en el municipio quién quedó trabajando? ¿Quién va a trabajar ahí? Pues se están pagando los gringos ahí. ¿Para qué iba a trabajar en la municipalidad? Yo en ese tiempo trabajaba como ayudante de cámara con Siwei, que éramos los dos, pero ayudante hacía el cohete o agarreo. No pensáis que iba a firmar. No. Maletas para allá, rollos para allá, para arriba, para abajo. Ese era el ayudante. Y el primer día de la actuación, a mí también me habían dicho que lo pusiera de extra. ¿Ya? Y de repente dicen, llaman al Z, al Mata, pero al puro Mata, pues, y el resto no estaba. Y ahí en el día había llegado Kevin Costner. El director todo me dice, Mata, tú vas a tomar un poco de Kia y los vas a pintar, pero tú tienes que mirarlo a él y mirar al frente. Y una cabra como de 22 años, pero que duele la muela, era la mina. Y sin nada. Y entonces me dicen, acción, saco la cuestión así y voy a pintar así. La cara pone la pechuga aquí porque tenía que distraer al actor principal, era para distraerlo. Era una bailarina de otra tribu. Los pone aquí en las pechugas, pero yo hago así y aquí a un metro está Kevin Costner mirando la escena. Puta, le metí la cara. Le metí por la nariz, por todos lados el Kiev. Jeojo mai, jeoti te ta'u o te ta'vana con Alberto Otus Chávez. Y te mata hiti, jo e janere, iba a juru mamaja. Y otiera, jeva ai, te jare ta'vana, ya petero Edmunds Paua. Esto es el municipio, claro. Esto no existía, estos edificios no existían. Solamente existía la alcaldía que estaba ahí donde está la Olivia y un salón chiquito que estaba para el otro lado, donde hoy día está Secplac. Y el donde estaba actualmente la oficina del alcalde era el estacionamiento, donde se estacionaban las máquinas que salían a hacer limpieza de la ciudad. Y aquí estaba la oficina de la dirección de obra, que era más chiquita, y eso era todo lo que había. ¿Y eran pocos funcionarios? Y, sí, muy pocos, éramos en total 18 funcionarios. Y te piti a juruma va o hora nui o te mata hiti ho eta utini iba janere iba a juruma toru he mata ki maite opani o te Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y CONAD mota utorumai y te anga mote tangata e mote genua. Mucha expectativa,
mucha expectativa. Había mucha expectativa también en el ambiente indigenismo, o en el ambiente de los pueblos originarios. Había expectativa en ese mundo, pero también en lo municipal, porque el municipio siempre fue respetado como una institución representativa de todos los temas, y todo lo asumía y todo lo lideraba. Ahora, que tuviera o no la capacidad de hacerla, es cuestión aparte, porque los recursos eran escasos, muy escasos. Pero voluntad había, y había mucha voluntad en la comunidad de ayudar, de colaborar. Muchas gestiones en los primeros años de mi alcaldía se hicieron a voluntad. ¿Cómo qué, por ejemplo? La Tapati, por ejemplo. La Tapati. La Tapati se hacía todo a voluntad. Y se premiaba con un abrazo y una... Y un... Chuta, ganamos todo. Una cosa así. Y te nojo inga, jean a jeos maite Tapati, y te mata hiti, jo eta utini, iba janere, iba a juruma apai. E jean a jeos mai, y te genua. Jean a mainei monape, el patrimonio de humanidad. Almata un día llegó a mi oficina, en la antigua alcaldía, y me dice, ¿sabe? Nos falta motivar a la comunidad. Y estábamos en el mes de noviembre, fines de noviembre, estábamos por entrar a diciembre. Y le digo, ah, y bueno, ¿y cómo crees tú que podemos motivar a la comunidad? Me dice, fuegos artificiales. Fuegos artificiales, estáis locos, le dije. Eso es inalcanzable, no tenemos la plata, ¿cómo? ¿Dónde? No, mis, yo sé cómo. Bueno, venía ya bajo la manga con su idea y era tan entusiasta la idea que me estaba planteando que le dije, ¿sabes qué, Mata? Te acepto nada más porque eres un loco. Pasaron las semanas. Llega a mi oficina y me dice, ahora te necesito. Ya le digo, ¿y para qué? Necesito que vayamos al aeropuerto porque llegaron los paquetes. Ah, le digo, ¿los fuegos artificiales? Sí, me dice. Ya, po. Y nos fuimos al aeropuerto y en la bodega de LAN, que es una bodega antigua, que no es la misma que está ahora, estaba arrumbado 14 cajas plataneras completamente envueltas y decía frutas alcaldía y Lepa. Pero todo era demasiado artesanal. Aquí abajo no hay luz, nada. Entonces, a veces yo tenía un ayudante que me iba alumbrando donde estaban las bombas. Atrás venía un marino con un extinguidor así, por si nos incendiamos, y por apagar cualquier cosa, pero era todo así, muy, muy tupuna. En ese año, y no fue en el único año, sucedió el año siguiente, el Mata, armamos las bombas aquí en Hangarotai, donde está actualmente la caleta, y en el PEA, y la gente se sentaba ahí en el ajo a mirar los fuegos. Y entonces teníamos una radio que nos facilitó la Armada, todo esto en complicidad de mucha gente. Entonces el Mata con la radio, vestido de matamúa, con una antorcha, prendiendo las mechas. Para mí fueron los fuegos artificiales más lindos que he visto en mi vida. Geohomai, geoti, te toro ao te tabana, copetero edmus. Jacaré y tejare tabana y te matajiti, piti tautini maba. Ejemono mai ete tabana, jevi ejacao, colusaso paoa. Y te matajiti, piti tautini maiba, jeojo mai te cori piroto o tire, ena piena cocolo colo. Genojo je cori coia cotumuna a piroto o ne. Jeojo te tau, jeaiti cui cui. Te me eta etano iroto y te hua ay, eja camarere y te cona haumaru o te genu. Y te mata hiti, piti ta utini, hoe a huruma piti, he hoki haka ou mai a petero edmus, he pu oko haka ou y te jare tabana. Fue increíble que en 4 años recibí otra isla. Recibí una isla con odiosidad, con prejuicios, pero tremendo. No es por nada que instalamos un
un concepto de amor para la mirada larga, porque por Dios que hace falta. Modernizamos los edificios de un hospital, pero nos olvidamos del ser. Modernizamos las calles, pero nos olvidamos del ser. Coraje a cojo a te matajiti. Mai te horarae y ara maiera te hare tabana ora pnoi. Era hiro a te a amu, ko papa y a irunga y tupuka. Me era hitakoa te a amu y nakai papa y a. Naite tatu hare e a iena te a amu. Te hohoa, te manau, te haka tere inga ora hora. Hainga me tato aena, ianga yoho mai ai tato. Ko te ngā me e tātou aera o tātou i noho i oho mai ai, mohaka a ngiangi te tātou he nua, te tātou noho inga, e te tātou haka ara tupuna. Hoy día yo estoy dejando una isla con esperanza, esperanzado de que podemos creer, podemos saber de que la semilla que estamos plantando en la mente y en el alma de los chicos de kindergarten de hoy, puede que en 20 años más, cuando cumplan 25 años, estén empoderados de esta isla que hoy día se automotiva a buscar el bien. Thank you.